Bienvenidos al canal Papelería y Regalos, Mariana. Me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo acompañándome porque pues ya leyeron el título de este video y llevábamos tiempo ya que no hacíamos algún videito de compras por comisión, así que me siento muy a gusto, me siento muy contenta y pues decidí grabarles estas compritas antes de que se vayan. Es un pedido muy fácil porque es de un solo proveedor y pues por eso lo decidí hacer. Y también para mostrarles todo lo que ustedes pueden encontrar en el centro, más ahorita en esta temporada del regreso a clases. Este es un proveedor que ya tenemos en el canal. Hace como un año más o menos lo grabamos, año y medio. Más o menos grabamos a este proveedor y pues ha sido muy bueno. A muchos de ustedes les ha gustado demasiado. Tiene precios, creo yo, que demasiado buenos. Entonces, bueno, les voy a presentar el proveedor. Muchos de ustedes ya lo conocen, ya han trabajado con él, ya han comprado con ellos y saben de lo que les estoy hablando. Esta clienta nos mandó por una lista de varios artículos de papelería. Ellos son comercializadora Liebre y los van a encontrar en la calle de Peña y Peña número 44 dentro de la Plaza Army en el local 13. Está casi enfrente del señor Naimas Envolturas, pero recuerden que también ellos tienen otra sucursal. La otra sucursal se encuentra en la calle Justo Sierra número 54, frente a la Universidad Justo Sierra. Está como unas 2 cuadras de lo que es el Metro Zócalo y pues bueno, cualquiera de las dos sucursales les van a gustar mucho. También, ahorita pues tienen muchísimos pedidos, entonces desconozco si estén contestando los teléfonos porque sí tienen muchos, muchos, muchos pedidos. Realmente es un proveedor, creo yo, que de las papelerías más económicas de ahí, de lo que es el centro. Entonces, bueno, pues se los recomiendo demasiado y si te quieres poner en contacto con ellos, bueno, pues marca esos dos números de teléfono que están apareciendo aquí en el ticket o si no, igual puedo hacerte tu compra para que sea como más veloz, más rápida, pero recuerda que cobramos una comisión extra sobre el monto total de tu compra, ¿vale? Bueno, compramos varios artículos de papelería como ustedes pueden apreciarlo. Recuerden que les hicieron pues una promoción de que si mencionaban que van de parte del canal les iban a hacer el descuento con el mayoreo, pero con precio de docena. Entonces, bueno, no sé si todavía esté vigente la promoción porque creo que dijo Eli que iba a ser, no sé si 15 días o todo el mes después de que subí el último recorrido de ellos. Así que vuélvanlo a checar, por favor, para que chequen esa promoción si está disponible. Y pues bueno, vamos a ver qué compramos en esta tienda, ¿vale? Nos encargaron unos sacapuntas Lego. Quiero comenzar con esos porque están padrísimos. Tuvieron un costo de $11.50. Recuerden que los precios que les estoy mencionando son precios por docena. Son estos sacapuntas, están padrísimos. Son de un tamaño grande, están casi el tamaño de mi mano, más o menos. Vean, son sacapuntas, vienen en su cajita. Y bueno, aquí con el permiso de mi clienta se los voy a mostrar. Les voy a mostrar uno para que ustedes vean cómo es que viene este preciosísimo sacapuntas, ¿vale? Entonces, bueno, viene en forma de un Lego. Es un sacapuntas Lego. Los niños lo arman y aquí en la pantallita te voy a dejar la imagen de cómo es que se ven estos sacapuntas. Tienen muchos modelos. Creo yo que es una muy buena novedad, más que nada porque ahorita anda como mucho en tendencia todo lo de figuras coleccionables y lo de Legos. Creo que es una muy buena opción ahora para el regreso a clases. Pues están muy, muy bonitos. Y vean, se compraron varias piececitas, varios animalitos. Se le trajeron surtidos a nuestra clienta. Hay de tucán, de la jirafa, este también es de jirafa. Déjenme ver si hay algún otro modelito para que ustedes vean todos los que pueden encontrar. Ay, el león está padrísimo, yo lo vi armado y está muy, muy bonito. Vean, este es el elefante. Bueno, más jirafas, tucanes, elefantes. Creo que nada más tienen esos cuatro animalitos, me parece que sí, o si no es que ya se les han ido agotando los animales, pero están súper bonitos. Miren, en la parte de atrás viene la imagen de cómo es que se ve ya la figura pues totalmente armada. Ahí ya se aprecia cómo es que viene. Vean el elefante, sí se ven súper bonitos, ¿eh? Y dan un tamaño pues un poquito como el tamaño de la caja más o menos. Sí están grandecitos, están preciosos, a mí me encantaron, de verdad que están muy lindos, pues más que nada como novedad, incluso hasta como un juguetito, ¿no? Como un regalito, bueno. Bueno, yo si los vendiera como regalito, vendería los cuatro, o sea, que se vayan por serie. Pero, pues bueno, a ver, vamos a cerrarlos. Y estos tuvieron un costo de $11.50. Déjenme cierro aquí bien la cajita.
para que no se maltrate. Muy bien, compramos estos. También nos encargaron unos, déjenme se los voy sacando así como en orden para que sea mejor, porque bueno, yo también adquirí unas cosas, entonces las separé. También les voy a mostrar lo que yo adquirí, porque creo yo que están muy padre lo que tienen aquí. Tienen mucha mercancía que pues piden mucho ahorita para el regreso a clases. Nos encargaron 24 geoplanos. Estos son los geoplanos. Pues igual los piden para las papelerías, son juguetes didácticos. Y los piden muchísimo para el regreso a clases, ya sea el geoplano o el tangram. En este caso nuestra clienta nos encargó 24 piezas, por ahí anda Melody, 24 piezas. Son de plástico, el plástico es grueso, el plástico viene grueso y pues son de diferentes tonos, ya trae las ligas. Esto viene en naranja, déjenme les alejo un poquito más el teléfono, en naranja, en amarillo, por aquí este es otro naranja, en azul, déjenme ver qué otro color viene, bueno, en verde, y creo que en rojo. Sí, miren, y en rojo. Nos encargaron 24 piezas. Estos tuvieron un costo de geoplano. Geoplano doble cara. ¡Ay, es doble cara! Vean, chicos. Geoplano doble cara tuvo un costo de 13 pesos. 13 pesos. Tienes un muy buen margen de ganancia. Y y pues realmente también son precios bastante buenos. Ok, otra de las cosas que compramos aquí con liebre, déjenme ponemos esto por acá. Nos encargaron el foamy moldeable, este que viene de manera individual. Este tuvo un costo de foamy moldeable. Paquete de foamy moldeable viene con 12 piezas, tuvo un costo de 11 pesos el paquete de foamy. Pues trae 12 paquetitos de diferentes colores. Estos regularmente los venden más como en paquete. O bueno, hay gente que sí los vende sueltos. Pero pues yo creo que les conviene más venderlos por paquete, ¿no? Para que se vayan así más rápido y pues no tengan como que quedarse con los colores que casi no se venden. Entonces, están muy padres. En 11 pesos el foamy moldeable. Y bueno, ha habido también como mucha tendencia con lo de las figuras, entonces es algo que sí se vende, definitivamente. Muy bien, nos encargaron también a estas calculadoras. Estas son las calculadoras científicas, son como si fueran de la marca Casio, pero pues es una marca diferente, que es más económica. La calidad, chicos, yo he comprado con ellos este tipo de calculadoras, pero yo he comprado las que son en tonos pastel. Igual en el recorrido las mostramos y les hablé un poquito de ellas. Salen muy buenas. De hecho, la mía es una de esas marcas que son económicas. Y pues me ha salido bastante bien. Entonces, nos encargaron una docena de estas calculadoras. Y estas tuvieron un costo de calculadora científica. Déjenme busco el precio. Calculadora científica. Tuvieron un costo de 45 pesos. Ay, no, chicos, ¿qué creen? Me estoy percatando que en algunos productos hicieron, creo yo, un descuento. Porque vean, dice calculadora científica, 12 piezas de 45 pesos. Déjenme enfocarles. Ahí está. 12 piezas de 45 pesos, pero dice arriba descuento. O sea que le quedó en 36 pesos a mi clienta. Fueron 540 de las 12. Por ahí saquen calculadora, chicos, y corrobórenlo, pero esas tuvieron un descuento. Ajá, creo que sí. O no sé si este es el precio y este es el descuento por docena. No sé, chicos. Bueno, pero ahí está la notita. Tuvieron un costo de 45 pesos. Nos encargaron 12 piezas de esta calculadora. También trajimos unas... Ay, que son mías. Trajimos unas plumas. Que son de estas de BTS, Kuromi. Son las plumas de 12 colores. De 12 plumas en una pieza. Están también muy padres. La sublimación viene muy, muy buena. Porque yo he visto otras plumas que con la sublimación como que viene medio borrosa. Entonces esta tiene una sublimación muy bonita. Me gusta muchísimo. Y estas tuvieron un costo de...
pluma con 10 colores BT21, tuvo un costo de 15 pesos y nos encargaron 12 piezas. Bueno, pues trajimos como surtidos de toda la serie de BT21, por ahí algunos se repitieron. Y también trajimos una que otra de Kuromi, que son estas plumas. Recuerden que estas se les baja de aquí y bueno, para regresar la pluma no es como las de antes que les regresabas el... que apretabas la siguiente pluma o cualquiera de estas para que se regresara, sino esta pues se le aprieta lo que es el muñequito y se regresa de forma automática la pluma. Ok, nos encargaron 12 piezas de esta. También nos mandaron por una docena de este corrector. Este corrector ellos lo tienen en un costo de 4 pesos con 60 centavos. Es el corrector BT21 de diferentes colores. Igual viene la presentación como muy, muy bonita porque el blister también viene con lo que es BT21. Y en la parte de atrás pues también trae los muñequitos de BT21. Y esto es algo que igual sale muy bueno. Lo hemos nosotros también metido y es un producto que pues tiene mucho margen de ganancia y es algo muy bonito para los chicos. En 4 pesos con 60 centavos, una docena. Nos encargaron esta otra que es la plastilina de la marca Cami. Igual nos encargaron 12 piezas de esta. 12 piezas, esta tuvo un costo de 12.50. Viene pues, es la cajita con diferentes colores, también el precio es demasiado bueno porque ahorita, por ejemplo, en mesones y todo en eso de las papelerías, esto ya está carísimo, chicos. De verdad que lo llegas a encontrar hasta en 18 pesos de mayoreo, 16, o sea, es un precio, creo yo, que es muy accesible por si quieres empezar ahorita con lo de papelería o si quieres invertir un poco. Más que nada ahorita para la temporada del regreso a clases, para surtir listas, pues este es un proveedor que te va a dejar mucho, te va a gustar demasiado. La atención, pues sí, la atención es buena, creo yo no he tenido ningún problema con ellos hasta ahorita. Lo que sí es que ahorita, por ejemplo, justo Sierra tenían un tiradero, pero pues es precisamente por los pedidos que están haciendo. O sea, me refiero no el tiradero de la mercancía, sino que tenían saturadísimo el paso de cajas sobre cajas sobre cajas. Entonces, pues es un proveedor muy demandante, chicos, muy, muy demandante. Lo siguiente que compramos fue este, que ya saben que este es como si fuera el pegamento tipo cola loca. Pega muy bien, es algo económico también y algo muy práctico. Tal vez pues no te dura muchísimo el pegado, no sé, de un zapato, de una escultura o no sé. Pero sí, 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 sí sale muy bueno. Tuvo un costo de pegamento superglue, 19 pesos la docena, viene cada uno en su blister en 19 pesos. ¿Qué otra cosa les voy a mostrar de esta clienta? Otra, acá está más, hay más foamy moldeable. Yo aquí hice ya mi tianguis, ya saben que a Mariana le encanta hacer los tianguis aquí en el set. Y bueno, los siguientes son estos lápices que yo les dije son una belleza. Corran, de verdad por estos corran porque ya se le están agotando. Son de la marca Baco y son los lápices entrenadores. Desde la presentación, chicos, está preciosísima. Es una presentación muy bonita que incluso hasta, no sé, hasta para el regalo de una maestra de preescolar y no sé. Están padrísimos, me encantan, o sea, realmente me gustan muchísimo. Son lápices entrenadores y tuvieron un costo de lápiz entrenador. 43 pesos con 6 piezas. Lápiz entrenador. Creo que sí, 43 pesos con 6 piezas. Bueno, estos tuvieron un costo de 43. Porque acá dice lápiz, pero este dice 24. No, sí, creo que sí es este de 43 pesos con 6 piezas. Y pues vienen colores neón. Me gustó muchísimo la presentación. Y la marca Baco siempre en las papelerías pues se ha caracterizado como por tener buenos productos. Y es reconocida aparte, entonces, pues, ¿qué más quieren? Ok, el siguiente producto es este otro lápiz. Este es el infinito y creo que ese es el de 24 pesos. Contiene igual 6 piezas, por eso es que no sé cuál sea de los dos el precio. 24 pesos con 6, pues te viene quedando que a 4 pesos, 4 pesos cada lápiz. Pues también es un costo muy, muy accesible, vean. Vienen surtidos en colores, este nos encargaron 6.
No, nos encargaron cuatro paquetes de este. Entonces, sí, este es el costo de 24 pesos, el paquete con seis piezas, 24. Nos encargaron ese otro lápiz. De igual manera, nos pidieron estos que son los post-it transparentes. Nos encargaron 24 piezas. Estos tuvieron un costo de 8.50 por pieza. O sea que. 8.50. Ay, chicos, es que están. Bueno, no, no es. Está un poco rara la nota porque vean, igual dice 24 piezas, 8.50 y descuento de 36 pesos. Entonces, igual van a tener que sacar la calculadora para checar para corroborar el precio. Pero creo que sí quedaron en 8.50. Pues son estos post-it transparentes. Yo también los compré. De hecho, no voy a abrir este. Les voy a enseñar uno de los míos porque yo los compré sueltos. Vean. Vean, ahí están los post-it sueltos. 8.50. Y pues son estas hojitas que piden mucho, ¿eh? Ahorita las están pidiendo muchísimo. Vean. ¿Ya vieron? En 8.50. Mándenme, mi amor. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonito! Sí, ah, es bonito. Sí, es cierto, mi amor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo siguiente que compramos fueron estos juegos de geometría. Son juegos de geometría flexibles, vienen en diferentes tonos. Bueno, a mí me los surtieron porque nuestra clienta nos encargó, creo, igual una docena. Vienen en azul, en morado, en rosa, en verde, creo en amarillo. Y esos tuvieron un costo de 14 pesos. 14 pesos el juego de geometría. ¡Wow! De verdad que tienen precios increíbles. 14 pesos. Recuerden que todos los precios que yo les estoy dando son precios por docena. Chequen por favor el recorrido que ya grabamos de este proveedor, por si es que aún está vigente la promoción de que en la compra de tres piezas, ya sean iguales o diferentes, les van a respetar el precio por docena. Pero chequen por favor la vigencia para que no haya ningún problema con el proveedor, porque pues bueno, siempre nos dan cada que grabamos como este tipo de promociones y chicos, en serio que tenemos que aprovecharlas. Ok, los siguientes son. Me parece que de mi clienta ya es todo, ¿eh? Déjenme ver si falta algo más. No, sí. Uy, falta lo más bonito. Bueno, todo está bonito. Todo es muy útil. Déjenme pongo pausa y volvemos. Ok, chicos. Finalmente lo que se trajo de este proveedor de la lista de mi clienta fueron estos folders que son los sobres tamaño oficio transparentes. Viene igual surtida la docena. Nos encargó dos docenas. Y pues trae color. Morado, azul, blanco, rosa, y son estos que traen el cordoncito aquí. También los piden ahorita mucho para lo de las inscripciones. Son de los que más piden. Estos tuvieron un costo de 100, no es cierto, ese es el de cierre. Sobre tamaño oficio, 50 pesos con 12 piezas, pues se viene quedando menos de como 5 pesos, 4.50 más o menos. Y nos encargaron dos. Nos encargaron también estos otros que son otro tipo de folders. Estos me encantaron. Estos folders se me hicieron una belleza. Se me hicieron muy bonitos. Y estos tuvieron un costo de 120. La docena viene surtida. Les voy a enseñar los modelitos, cómo es que vienen. Traen esta muñequita, pero pues va cambiando el modelito, ¿vale? Entonces trae. Creo que trae tres de cada modelo de los que les voy a enseñar a continuación. Esta muñeca. Vean esta otra qué bonita está. Uy, y vean, por la parte de atrás también trae la misma muñequita que trae enfrente, pero en un tamaño más pequeño. Están muy lindas todos estos folders y contiene tres de cada modelito. Vean, este es otro. Son como muñequitas como de verano, ¿no? Más o menos. Vean, este es otro. Esta está en su bicicleta. Y vean, por la parte de atrás viene la misma muñequita, pero en un tamaño pequeño. Eso le da mucha, mucha vista y mucha calidad al producto, ¿eh? Ese tipo de detalles. Bueno, estos son los folders de la muñequita. Y ahorita les voy a enseñar mis favoritos. Estos me encantaron. Estos son mis favoritos. Están hermosos. Estos son de frutitas. Ahí se los estoy enseñando al revés. Estos son de frutitas. Pero vean nada más qué bonitos están. Hay este duraznito que me encantó. Este me gustó muchísimo.
También contiene tres piezas de cada modelo. Contiene este otro de piñas por la parte de atrás. Bueno, este ya no trae el diseño en pequeñito como el de las muñecas. Este contiene igual tres de piñas. ¡Uy, vean! El de sandías está hermoso. Miren el de sandías, qué bonito está. Y para todo hay gusto, ¿eh? O sea, créanme que aunque ustedes, a veces eso tenemos, cometemos ese error nosotros de decir, no sé, si me llevo, bueno, por ejemplo, si los compráramos de forma individual, cometemos ese error de decir, no, pues a mí no me gusta el de piña y pues por lo tanto no me lo llevo. Nada más me llevo el de sandía y el de durazno, ¿no? Pero ese también es un error, chicos, cometemos ese error. Nosotros debemos de tener surtido, porque no todos tienen los mismos gustos. Incluso a lo mejor, no sé, tu novio le dicen piña y pues por eso ya compras este folder. Entonces, siempre, siempre deben de tener surtido para que el cliente pueda elegir cuál es el que más les gusta, ¿ok? Este es otro que es de aguacates, también está precioso, es un conejito con sus agarrado del hueso del aguacate, está hermosísimo. Y pues también el mismo costo, 120 la docena. Esos serían los modelos que vienen con el de frutita. Ahora sí les voy a enseñar lo que a mí se me pegó, bueno, lo que yo compré para mi negocio. Igual es la misma, es el mismo proveedor, es comercializadora libre. Aquí les dejo el ticket nuevamente, por si es que le adelantaste, qué sé yo, no prestaste atención en la dirección. Bueno, pues te lo vuelvo a dejar. Y estas son algunas de las cosas que yo adquirí. Vale, entonces compramos. Quiero comenzar con lo que a mí más me gustó. Comercializadora libre vende muchísimos artículos de papelería. De hecho, es uno de sus fuertes. La papelería, porque tiene los mejores precios dentro de lo que es ahí Peña y Peña. Y bueno, ahí por Justo Sierra es la única papelería que maneja muy buenos precios. Compramos estas que se me hicieron hermosísimas. Vean nada más. Son lapiceras. A ustedes se las dan ya con el relleno. El relleno es un cartón que nada más ustedes, bueno, se los dan plano, pero le apachurran de aquí. Y se hace cuadradito, traen como una cajita, miren, les voy a enseñar, traen como una cajita por dentro. Eso hace que, pues, le dé forma a la lapicera y son de lona. Es una lona muy bien sublimada, viene muy intenso el color. En serio que en cámara no se aprecia el verdadero color de esta lapicera. Y pues bueno, viene sublimada por todos lados. Vean, están muy bonitas, incluso hasta laza que... Pues supongo que es como para que los niños saquen como más rápido la lapicera de la mochila. Viene también sublimada. Entonces está muy bonita. Yo me traje esta y no les he dicho el precio, ¿verdad? Esta tuvo un costo de lapicera sublimada de 18 pesos. Ok. A mí me dieron un precio especial, que es el precio de bulto. Pero, por pieza les tienen un costo de 20 pesos, ¿ok? Entonces, para que no haya ningún problema con el proveedor, tienen un costo de 20 pesos, ¿vale? Esa es de Kuromi con Hello Kitty. Esta es, pues igual sublimada, viene muy, muy bonita. Vean, están preciosas esas lapiceras, son 100% mexicanas. Luego se ve la calidad. Luego se ve la calidad de los cierres. En eso es lo que caracteriza a las lapiceras que son de aquí, hechas aquí. A las que son chinas, traen un cierre un poquito más corriente. 20 ¿no? pesos igual creo yo que es un buen precio. Ahorita las tienen muchísimos modelos. De hecho, hoy que fui, tenían de Barbie, Spider-Man, Stitch. Los personajes más vendibles, pues los tienen en lapiceras y tienen muy, muy bonitos los modelos y muy buena sublimación. A mí me gustaron muchísimo. Me traje esta otra y me traje esta. Si tú, pues, no la vendes en este regreso a clases, que creo yo lo dudo mucho que no vendas este producto, pero si es que no lo vendes, pues puedes meterlo todo el año, porque es un producto que igual te pueden comprar como una cosmetiquera o te lo pueden comprar ya sea para meter otro tipo de artículos, ¿no? Está muy bonito, está hermosa,
Esta me gustó muchísimo. De hecho, fue mi favorita. Bueno, esto lo vas a poder encontrar ahí con comercializadora liebre. Lo siguiente que compramos fue el alfabeto móvil. Este tuvo un costo de 65 pesos. 65 pesos de mayoreo, 62 pesos precio por docena. Este, pues, igual, es algo que piden muchísimo ahorita para el regreso a clases. Es este alfabeto y silabario en 65 pesos.